Pero ¿cómo llegué hasta aquí? Había decidido iniciar una ruta bikepacking por el circuito Antakari. Esta vez había distribuido todo lo que necesitaba en mis bolsos Rhinovax, que me acompañaría en esta aventura. 3 días de acampadas épicas nos esperaban. Aquí empieza lo bueno, 13 kilómetros subiendo. Oyix. Está poniendo helado ya, muy helado, no llegué al punto donde quería llegar el primer día, salí muy tarde de la casa, pero lo importante es salir. Vamos a buscar donde hacemos noche hoy, Antakari. Llegamos al mirador Cuesta de Piedra. Aunque no era nuestro objetivo, va a ser nuestra casa hoy. ¡Miren esos colores! Estoy buscando un lugar para poner la bici e improvisar el refugio, porque ando sin carpa. Y bueno, aquí no se ve, pero tengo la ruta, el camino que conecta, entonces estaba buscando un poco quedar a resguardo. Y me parece que por esta zona voy a quedar perfecto. Allá está la bici donde está esa cruz. Ahí. Y estoy en una loma, esto es el mirador. Entonces, aquí voy a pasar una noche tranquila. Seguro que sí. Ahí está la ruta, ¿ven? Donde va ese vehículo. Así que estamos escondiéndonos un poco. Classic. Bueno, y estamos a unos 1000 metros. Hay 13 grados en este momento. Y hicimos
41 kilómetros y medio. Pedaleamos solamente 4 horas, salimos tarde, así que todo bien. Bueno, ha amanecido. Sobrevivimos. No estuvo tan fría la noche, sino que más bien ventosa un poco. No tenía algo como para pararme el viento. Se hacía como ruido. Pero estuvo piola. A ver lo que esperé. Vamos al manji, desayuno, time. Campamento número 1. La verdad es que estuvo bastante bien el bivac. Hizo 9 grados en la noche, esa fue la mínima, y solamente alguna ráfaga de viento. Como no tenía ninguna protección, lo sentí un poco, pero de frío nada. Este es el mirador Cuesta de Piedra. La verdad es que bastante lindo. Puede descansar sin ninguna preocupación. Me salí de la carretera hacia esta loma y de abajo no se ve nada. Dormí muy bien. Nadie me vino a molestar. Nadie. Para la gente que se pregunta como esos miedos, ¿no? De dormir a la intemperie, o sea, dormir en la tierra, en un cerro. No pasa nada. Sobre todo en lugares como este, que son tan tranquilos. Podía sentir el viento anoche. Vi las estrellas. Vi una estrella fugaz. Hermoso. Hice una foto nocturna bien interesante. Ahí se las pongo. Así que nada, muy feliz. El campamento día 1. Descansé muy bien. Ahora tenemos el día 2, que se podría decir que es el día más duro. Tenemos que llegar a... En realidad no tenemos. Quiero llegar al Tres Cruces. Y falta mucho para eso. Y hay que afrontar un tramo de camino de tierra. Entonces, vamos que vamos. No sin antes, nos esperan unos hermosos chapuzones. Ya van a ver. Oye, muchacha. Ahora entiendo la bondad del bikepacking, porque anoche subí por aquí hasta allá donde está la cruz, y por allá arriba armé el campamento de Tren Hendrix. Y arriba dormimos. Qué piola. Desde Andacollo a Samo Alto no hay abastecimiento. Nada. Solo unas pocas casas, algunas no habitadas, se encuentran en la ruta. Y aunque el pavimento está bien, hay que tener los ojos en la ruta. Alta velocidad, curvas y bajadas podrían ser una mala combinación. O buena también.
En una visita anterior había encontrado el acceso a esta increíble poza, fuente de agua que podría salvarte en caso de emergencia. Faltaban pocos kilómetros para llegar al acceso e intersección con Ovalle y Samo Alto, ya que esta ruta tiene varias conexiones, tanto con Vicuña, Ovalle y Andacollo. Esta última es la que yo elegí. Bueno, pinchamos y no tengo bombín conmigo, se me quedó en mi casa. Este cambio de configuración donde metí comida en el frameback y no la mecánica, tienen que haber olvidado a mi amigo el inflador, así que ya cambié a este, pero tenemos que conseguirnos dónde inflar. Y había pasado un percance con la cadena, estoy todo lleno de grasa. ...33 grados a la sombra... ...está como para freír un huevo... ...el circuito Antacari, chulos... ...aquí se pone bueno... ...fin del pavimento... ...curta o 20K... ...y vamos para adelante... Ah, ya caché dónde están. Ya hay color, si una foto. Ah. Estos se tomaron la iglesia esta. Ese lugar sí tiene más años que tú, engendro. Bueno, están tronando el camino. Están metiéndole dinamita. Así que estamos parados. Hay que esperar que den el paso. Cuenta como ducha.
Conchale, vale. Chico. Afrontando los kilómetros de subida para llegar a Tres Cruces. La última vez que estuve en este camino vomité dos veces por fatiga. Sí, no puedo salir de aquí. Suelta, brillo. Me he quedado sin agua como dos veces. Estoy exhausto. Tengo la boca seca. Quiero salir de aquí, bueno. Es que me metí. Ahora llevo mucho más comida, mucho más agua. Vamos que vamos. A subir. Mañana del día 3, acampada número 2. Estamos en el Mirador Tres Cruces, en la ruta Antacari, entre Hurtado y Vicuña. Fue un día muy intenso el de ayer, que comenzó bien temprano, en la acampada anterior, en el Mirador Cuesta de Piedra. Hasta aquí son aproximadamente 70 kilómetros. El día estuvo increíble, con vistas preciosas, no sin percances, tuve una pinchadura en la rueda trasera cuando llegué a un pueblito que se llama Samo Alto y me pude percatar que no tenía conmigo en el kit de mecánica la bomba de aire. Entonces me tocó pedir aire para poder solucionar ese problema. Afortunadamente la gente apañó, estuve caminando un rato con la bicicleta empujándola. Iba en dirección a una vulcanización y afortunadamente una camioneta antes de llegar me levantó y me llevó a la vulcanización, así que ahí pude inflar al engendro y continuar ruta. Este era nuestro desafío, llegar a Tres Cruces, dormir aquí, hacer bivac aquí, mirar las estrellas. Fue hermoso lo de ayer, pero llegar aquí en el último tramo no fue fácil porque ya me quedé sin luz. Me refiero con sin luz de día, ya era bastante tarde, estaba oscuro, pero de ánimo venía bien y de alimentación también venía bien, así que me lo tomé con calma, comencé a pedalear. En algunas partes no pude pedalear porque tiene un desnivel bastante elevado, diría yo. En algunos tramos es un camino de tierra y ando con un pequeño problema en el piñón. En la velocidad de, en el piñón más grande, digamos, donde está la velocidad más lenta. Entonces, tocaba empujar en algunos tramitos y subirse en otros tramos. Pero afortunadamente llegamos aquí, hicimos una increíble noche, miramos las estrellas, nos vino a ver un zorro. No se alcanza a ver, pero hay un zorro ahí, weón. Ahí está. ¡Ah, qué loco! Le brilla el pelaje. Cocinamos algo rico, así que estoy levantándome. El segundo día de acampada, el día 3, muy contento de estar aquí y poder compartir con ustedes. Ahora voy a desayunar algo y vamos a continuar pedales hacia Vicuña. Thank you.
Bad news, camaradas. Me estoy desinflando. Estoy en medio de la nada y no tengo bombín. Iba todo tan lindo, che. Bueno, pasó lo que no tenía que pasar y que volvió a pinchar. Así que vamos a probar una técnica que he visto por ahí en internet. La vamos a poner a prueba. Para darle un toque más épico al viaje, vamos a rellenar este neumático con tierra. Hubiese sido ideal pasto, pero por aquí no hay mucho. Así que estuve probando con tierra y parece que sí resulta. Deseenme suerte. Bueno, ahí está la rueda puesta de nuevo, tiene tierra adentro y tiene la cámara pinchada adentro también. La dejé como para que hiciera bulto y volumen. En algunas partes funcionó bien, o sea, yo toco el neumático y está duro, ¿entiendes? Pero como es tierra y suelta, en otras partes se desplaza y me costó mucho cerrarlo. Creo que esto funciona mucho mejor con algo, podría decir, húmedo. Y quizás con pasto, con algo que se pueda compactar más que la tierra seca. Pero bueno, está mejor que estar pinchado y vamos a bajar. No luce tan mal después de todo. El asunto es, ¿funcionará? Casa sin moradores. Y una sombra para el engendro. Ya nos queda menos. La verdad es que el neumático con tierra ha salido mejor de lo que esperaba. En el plano y en la bajada, la verdad es que va bien. Cuando hay que subir, se carga mucho el peso de la rueda trasera y se siente tac, tac. Se siente muy feo, muy duro. Así que en las subiditas toca caminar. Pero los planes la bajaba bien. Y me pone contento porque a pesar de la adversidad de no tener inflador. De ser tan idiota y haberlo dejado en la casa, creo. Ni siquiera sé. Es salir del paso. Así que ya me quedan pocos K para salir de la ruta Antacari y llegar a Vicuña. Vamos que vamos. No sé cómo suena. Ultra tecnología, choros. Este es el acceso al observatorio. La difunta correa. Pensé que estas animitas solo existían en Argentina. Me encontré muchas de ellas cuando estuve viajando por allá. Pero nunca en Chile. Qué loco, ¿no? Esto está a las afueras de Vicuña. No puedo creer que pinchados y todo. Lleno de tierra el neumático. 22 kilómetros atrás. ¡Llegamos igual! ¡Qué locura es esto! Viciados, po, weón. Esta weá es el patio de mi casa, ¿cachai? Buena, buena, pedales. Estamos por finalizado la ruta Antacari. Con aciertos y desaciertos, con fallas mecánicas, con una pinchadura de 22 kilómetros que aún la tengo, pero llegamos hasta aquí, hasta Vicuña, y eso es lo más importante. Las rutas con poco abastecimiento siempre van a ser un desafío para el ciclista, y a pesar de que esta ruta ya la he hecho un par de veces, no me deja de sorprender y siempre me enseña algo. Así que estoy muy agradecido de poder terminarla sano y salvo.
así fue mi primera experiencia bikepacking. Me sentí muy en control en la bicicleta. Disfruté extremadamente el minimalismo, ya que estas configuraciones te obligan a llevar lo mínimo. Aún no es tiempo de comparativas, viajé 3 años y medio con alforjas. Estos son mis primeros coqueteos con este mundo y vamos a ver qué tal. Sin duda un viaje que disfruté muchísimo, que me hace pensar que no hace falta ir tan lejos para sumergirse en una aventura maravillosa. Si disfrutaste este contenido, por favor regálame un me gusta. Eso nos ayuda a llegar a más pedales. Y también me encantaría saber qué hubieses hecho tú en la situación de la rueda pinchada sin inflador de mano, sin aire. Déjamelo en la caja de comentarios. En la descripción también encontrarás los enlaces de interés a redes sociales y, claro, la tienda online de Rinovax. Vayan a mirar los productos, mochilas, alforjas y equipamiento bikepacking. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar ahí. ¡Saludos, pedales!